Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a otro video de mi canal. En el video de hoy le voy a estar haciendo un haul de la marca Shein, pero su maquillaje que es She Glam. Entonces, ese es todo lo producto, como pueden ver aquí, que yo estuve ordenando de la página. Y algunos maquillajes ya yo lo utilicé porque ustedes saben, la fiebre no me dejó. Así que les voy a estar enseñando los productos, así que vamos a empezar. Y bueno, primeramente le quiero dar muchísimas gracias a las personas que han visto mi video, que se han suscrito a mi canal. Yo sé que no, o sea, que tengo un par de días que no pongo video, pero es porque me dio un virus y estaba interna en el hospital y bueno, pasaron muchísimas cosas y no pude grabarle, aparte de que también estoy teniendo contracciones. Y apenas tengo 33 semanas, entonces ya ustedes saben que mi niña está muy temprano para venir ahora, entonces los doctores estaban tratando lo más posible para que ella no llegara temprano. Entonces estuve lidiando con eso y por eso no pude grabar ningún video, pero ya estoy de vuelta. En caso de que no vean video mío o algo así, es porque estoy en el hospital o algo, así que ya saben. Pero bueno, vamos a empezar porque en verdad que tengo un montonal de cosas que enseñarle. Y voy a estar agarrando, no por orden, porque si me pongo aquí a enseñarle por orden, no vamos a terminar. Pero lo primero que le voy a enseñar es esto. Que me vino, bueno, yo lo ordené obviamente. Y es súper pequeñito, aunque solamente me costó $4. Se lo estoy enseñando con mi maquillaje para que ustedes vean más o menos qué tanto maquillaje le puede caber en esta cosita chiquita, porque sí es súper chiquito. Entonces también tiene esta gavetica, como pueden ver, y aquí tengo los productos míos que tengo, que estoy utilizando en mi Project Pan. So, sí, la gavetica un poquito media, ya saben, pero no está mal y solamente pagué $4 por esto. So, está bien. Lo próximo que le quiero enseñar es esto, que también pagué como alrededor de $4 o 2 y algo, no me acuerdo la verdad, pero se lo quise enseñar también lo mismo con par de brochas para que vean más o menos qué tanto agarraría esto, y siento que está bien para como para tener tu brocha del día a día ahí. So, me gustó. Pues bueno, ahora vamos a empezar como con el maquillaje y eso, porque tené muchísimas cosas. Así que les voy a estar enseñando. Les voy a enseñar como rápido, tampoco voy a hablar mucho de los productos. Bueno, me compré este polvo y me lo compré en el tono light brown. Pero si yo, o sea, un poquito oscuro, pero si yo me lo pongo como con una brocha, no se me nota mucho, que es un poco medio oscuro para mi piel, pero si trato como de hacer baking con una esponja o algo, sí se me nota, sí se me nota que es un poquito más oscuro que mi piel y se me oscurece la área donde lo pongo. Pero si es solo con una brocha, me queda perfecto. Son, me gustó porque ya lo traté. También tengo la base, que miren qué monería. Trae este, no sé cómo se llama esto, pero trae como este cosito que es como de terciopelo. Y aquí viene la base. Y la base, la verdad que parece como si yo hubiera ido a Sephora y me había comprado una base de lujo, porque también esto es como de vidrio. Y está súper linda. Me gustó el color, me gustó todo, porque ya también la traté. Y en verdad que una base que, si ustedes están buscando una base que no sea muy cara, se la recomiendo muchísimo que la traten, porque es súper buena. Y para el precio y la calidad, fenomenal. Bueno, me compré también esto. Es súper chiquitico, como pueden ver, comparado con mi mano. Pero lo compré porque quería como algo para yo poder lavar mis brochas, aunque no sabía que era tan pequeña así, aunque no pagué mucho por eso, solamente pagué como $1.50. So, no sé qué era lo que yo estaba esperando, pero bueno.
Lo siguiente es esto, que es un trío. Y es como, son como sombra. Vamos a sacarlo de aquí. Son como sombras y trae una mate, trae una con brillo y una como con más, como con glitter. Y están súper, 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 súper lindas. De hecho, el brillito, el glitter, es lo que tengo. No sé si se va a poder ver muy bien porque este maquillaje lo tengo de la mañana. Pero en la parte de aquí de lagrimal, eso es lo que tengo. Aquí está el trío. El glitter se me vació todo encima. Espero que tenga, que sea la mitad ahí. Porque me gusta mucho ese glitter. Aunque es como bien aguado. Y cuando tú te lo pones, tienes que asegurarte que cuando te lo ponga, dejártelo secar y ponerte otra capa. Porque si te lo pones encima de que ya te pusiste, se te va a quitar el maquillaje que tú tengas abajo de, que tú tengas en el párpado. Eso es lo único que le digo. Pero de por sí dura muchísimo. Se ve súper bien en los ojos. Y es algo que como que one and done and that's it. Que facilísimo para tú hacerlo en la mañana. Que eso es lo que yo hago, que lo uso en la mañana. Y ya. Y bueno, voy a seguir porque como les dije, tengo muchas cosas. Y tiendo de hablar demasiado. Y no quiero durar mil años aquí. Me compré también este primer, que es el Birthday Skin Primer de Shiglan. Y también ya lo utilicé. Ya lo utilicé. Solamente lo utilicé una sola vez. Y todavía no tengo una opinión sobre este producto. Ya más adelante tal vez le hable un poquito de los productos que más me gustaron de todo esto. También me compré este polvo que es el Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Y como pueden ver, tienen la parte de arriba un polvo prensado. Y en la parte de abajo tiene un polvo translúcido. Y también me compré esta cosita que es como para poner tu esponjita. Aquí está mi esponjita y disculpe, pero está súper sucia porque la estuve usando. Pero bueno, así y tú la pones en vez de ponerla como en tu mesa que coja sucio. Pues tú lo pones ahí y esa ahí está perfecta. Bueno, bueno, me cogí también este concealer que es el Versatile Flawless Concealer. Y me lo cogí, no tiene tono, o sea, en qué tono me lo cogí, pero me queda un poquitito oscuro. Como pueden ver, está un poco sucio porque yo lo he utilizado y es el corrector que tengo hoy abajo de mis ojos, pero lo tengo mezclado con otro corrector que estoy usando para mi Project Pen, que es un poquito más claro y como este es un poquito más oscuro, lo tuve mezclando. Como pueden ver, debajo de mis ojos se ve súper, súper bien mezclado esos dos concealers y me ha gustado mucho la mezcla de los dos. Me compré también este paquetico como de esponja para sellarme mi cara. Me compré también este corrector que es en el tono Coconut Flakes. Y también lo estuve probando y me ha gustado muchísimo. Me gusta la cobertura. Me ha gustado muchísimo ese corrector. Me compré el setting spray. Todavía no sé qué decirle de setting spray porque nada más lo usé una sola vez. Y todavía no tengo una opinión sobre setting spray. Pero el día que me puse todos esos productos, yo andaba flawless. O sea, mi maquillaje me encantaba muchísimo. Bueno, y aquí tengo estos cuatro sticks. Pero uno es un bronceador y los tres son rubores. Así que lo voy a estar enseñando bien rápido. Ok, para los rubores, este que está aquí, que es en el tono Midnight Hour, es ese rosadito que se ve ahí. Este que está aquí, este naranjita, se llama Next Dimension, algo así. Y ese este naranjada que está aquí, que está súper, súper lindo.
Este está en el tono Plum Wine y como pueden ver es como un vino morado, rosado, la verdad no sé porque tiene como reflejo, o sea, tiene brillito y están súper, súper lindos. Y este es el bronceador. Como pueden ver, ese tagueta aquí. Y también esto tiene, igual que los rubores, también tiene esta esponjita, que la verdad la esponjita es súper, súper buena para venir como pegar en el producto. No se siente chippy, no se siente de mala calidad. Al contrario, siento que estos yo me lo encontraría mínimo en Sephora, como que se siente bien, bien de bien. También me pedí estos rubores, son tres rubores y un bronceador. Y tengo este que se llama Love Cake. Y este es Swatch. O este que se llama Birthday Suit, que es este que está aquí. El segundo. Tengo este que es en el tono Risky Business, que es este que está aquí. Por último, este es el bronceador. Miren el swatch ahí. Y este es en el tono Warm Honey. También me compré este primer. Este primer no lo he utilizado todavía, so no sé qué decirle. Se llama Insta Cool Hydrating Stick. Me compré este blush. Miren qué bonito. Se llama Blissful. Como ustedes saben que tengo una fiebre con blushes últimamente. So casi siempre van a haber blushes en todos los ojos que yo haga. Tengo también este que es como más... No sé, se siente como crema, pero se siente como también súper suave. No sé, como que se siente como lo de ColourPop, los blushes de ColourPop. Se sienten así, lo que vienen en los super, ¿cómo se llama? Los super sharp cheeks, que vienen en, ¿tú sabes cuál estoy hablando? Espero que sí. Pero si se sienten así, igual que este. Y pues si acaso, este es en el tono Rose Before Bros. También me compré este iluminador. Como pueden verlo aquí. Lo voy a hacer swatch. Ese es el iluminador. Súper lindo. También me compré este gloss que es en el tono Espresso Yourself. Le voy a poner un poquitico aquí. Ese es el gloss y sí tiene mucho como destellito. Tiene un montón de destellito, como rosado, gold. Ese todavía yo no lo he probado, eso cuando lo pruebe vamos a ver qué tal. Y esto también me ha encantado muchísimo que viene también con las sombritas. Y esto es como que dos en uno, que tú lo puedes usar de blush y lo puedes usar para tus labios o también lo puedes usar para tus ojos. Y esto me ha encantado muchísimo. Tienen como dos más, dos colores más. Y me quiero comprar los otros dos colores porque esto me ha encantado muchísimo. Mira, ese es el color. Esto yo creo que ha sido lo que más me ha encantado de todo. No entiendo, no sé por qué. Pero me ha encantado muchísimo eso. También me compré este hidratador que es el Mellow Magic Tinted Lip Balm. Y esto te deja una tintica en los labios que se te ven hermoso, hermoso, hermoso. Allá en un sonido no es el swatch. Pero es este que está aquí. En la cama se ve un poquito más rosadito, pero un poquito más como vino.
pero se ve súper lindo en los labios. Se los recomiendo muchísimo. Se los recomiendo muchísimo. Se ve súper lindo. Y me compré este lápiz, que como pueden ver, en este lado es su lápiz regular, pero esto es súper, súper chiquitito. Y de este lado viene como una pluma, que es para tú poderte hacerte como los pelitos de tus cejas. Y lo usé una sola vez, y la vez que lo utilicé me gustó muchísimo. Pero, como le dije, ya tal vez un video más adelante le pueda decir más o menos qué tal, cuáles son los productos que más destacaron de todo esto. Tengo un par de productitos más, así que se lo enseño súper rápido. Tengo también esto que no tiene nombre, pero es como también una tinta que te deja un poco de color, y es en el tono Birthday Lips. Esto me gustó, pero me gustaría tenerlo en otro tono, porque el tono que tengo aquí es como muy nude. Supuestamente esto se te asienta en tus labios y como que con tu pH, algo así, se cambia un poquito más de color. A ver si ustedes pueden llegar a verlo. Es aquí que está. Y no sé exactamente si leí algo así, pero sí me gustó. Simplemente que no siento que me deja como que tanto color en los labios. Y siento que otro color me favoreciera mejor a mí. Compré esta tinta, que es como la otra, pero este es diferente. Y este es el... Bueno, esto no dice absolutamente nada, pero también es una tinta, como pueden ver. Ahí está, que te hidrata los labios y se ve súper, súper linda. Aparte que el empaque me encanta muchísimo, tiene peso y se ve súper lindo. Por si acaso, el tono es First Day. Y esto es un Hydrating Lipstick, que ahora lo vi en la parte de abajo. Tengo esto que es como un acertico para los labios, un lip oil. Y esto me ha encantado muchísimo. Me gusta el aplicador, súper grande. Me encanta cómo se siente en la boca, no se siente grasoso. No, o sea, me gusta el olor, todo. Y quiero comprármelo, tiene el mismo tono, y quiero comprármelo todos los tonos, porque me ha gustado muchísimo también. Compré esto, que es como una pluma para hacerte tus cejas. Como pueden ver, a ver si lo puedo hacer aquí. Como pueden ver, es para hacerte como pelitos en la ceja. Y me ha gustado también mucho esto. Solamente tienen que tener cuidado, porque cuando lo ponen en el frente, si lo pones como con mucha presión, puede ser que te ponga mucho producto y puede ser que se vea un poco medio falso los pelos que tú te estás tratando de hacer en el frente. Pero aparte de eso, se ven súper lindo en las cejas. Y ya lo he utilizado y se ve súper bien. Y ya casi me estoy por terminar. Tengo estos. Bueno, tengo esto, que es un lápiz, un delineador. Y es el delineador que tengo hoy en los ojos. Me ha gustado muchísimo y quiero más de esto. No sé si van a poder verlo. Es el tono que está aquí. Es súper clarito, pero se ve súper lindo. Y me gusta muchísimo. Quiero comprarme más tonos, porque tienen más tonos. Y ya por último, ellos tienen otra base, y yo traté de, o sea, quise comprarme este sample que tienen ellos para yo poder tratar la base, a ver si me gusta, y si me gusta, pues comprarme la base. Y también cogí un tono más, más claro que la otra, por si acaso, a ver cuadrado me gusta más, porque esta me queda un pelín más oscura, pero como quiera, me funciona perfectamente. Eso, no tengo ningún problema de utilizar esta. Pero quise utilizar esta, bueno, quise ordenar esta
por si acaso este tono me va mucho mejor, así la puedo ordenar en ese tono. Y si no, pues entonces lo ordeno, si me gusta la base, lo ordeno en este mismo tono. Y por si acaso, este es en el tono Golden. Y pues sí, eso fue lo que ordené en la página de Shein, de su maquillaje SheGlam. Y compré muchísimas cosas y como que me quedé con ganas de comprar más. Pero yo dije como que, ¿sabe qué? Tranquilízate, ya compraste demasiadas cosas. Así que ya más adelante tú pruebas tus productos. Si te gustan, pues sigue comprando más de la página. Pero los productos que yo he probado ahora mismo me han gustado muchísimo. Los blushes, fenomenal. La base, también se la recomiendo muchísimo. Estos cositos también se ven súper lindos. Esto me gustó muchísimo, de que me quiero ordenar los dos tonos más que tienen en esto, porque tengo miedo que sea una edición de San Valentín o algo así y que se agoten y que yo no pueda ya comprármelo, como que voy a estar un poquito molesta. Pero bueno, ahora no es como que necesito maquillaje ahora mismo. Pero ustedes saben cómo es uno, que entre más tiene, más quiere. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video. Así que, bye.